The situation in Venezuela is critical. That's why I invited El Mundo, the candidate that has presented results that shows that Maduro has not won this election. He will address the ministers. But at the same time, the repression continues in Venezuela. People from the teams of the opposition has been arrested and disappearing. We are very much worried by the situation of the leaders of the opposition. So the call from El Mundo will be very important for the ministers to take stock of the situation in Venezuela. And I hope that at the end of the day, the ministers will decide what to say about the result of this election. I said before the meeting that I believe that clearly Maduro cannot be recognized as a legitimate winner of this presidential election, but let's see what the ministers have to say. Also, we will... Este Congreso, el Congreso de Chile y particularmente el Senado, en forma unánime, aprobó un proyecto de acuerdo para pedirle al presidente Boric que solicite al fiscal de la Corte Penal Internacional ordenar la detención internacional del dictador Nicolás Maduro. El día de hoy le queremos pedir a otros senados, a otros congresos del mundo, al Congreso de Argentina, al Congreso de Colombia, al Congreso de Perú, al Congreso de Uruguay, al Congreso de México, al Congreso de Panamá, a todos nuestros colegas congresistas que levanten la voz y que efectivamente en esos congresos también se atrevan a pedirle a la Corte Penal Internacional que haga su labor. Ya llevamos más de 7 años donde la investigación sigue su curso y el fiscal de la Corte Penal Internacional todavía no ordena la detención del dictador. Cuando una Corte Internacional no hace su trabajo, al final lo que hace es perpetuar la injusticia. España, por supuesto, va a solicitar, ya a través de una declaración común a instancias de España, se ha explicitado hace muy pocos días, que no se reconozca ningún resultado electoral, ni por supuesto ningún tipo de victoria, como se está reclamando por parte del Gobierno de Venezuela, si no se exhiben las actas de todas las mesas electorales y se pueden verificar. Pero al mismo tiempo también voy a plantear que ya ha transcurrido un tiempo más que prudencial y por lo tanto tenemos también los 27 que enfrentarnos a la situación de que probablemente no vamos a poder conocer y no se van a poder analizar por parte de la oposición esas actas. Contamos además con informes muy importantes de observadores que estuvieron sobre el terreno, como el Centro Carter o el panel de expertos de Naciones Unidas, que trasladan dudas muy serias sobre lo que ocurrió en el momento en el que se hizo el recuento electoral y también que esas elecciones tuvieron una serie de circunstancias que llevan a que no puedan considerarse que han tenido las garantías democráticas necesarias. Por lo tanto, una de las cosas que voy a solicitar es que los 27, una vez que constatamos que no hay voluntad de entregar esas actas, ¿qué podemos hacer para que sea la voluntad democrática de los venezolanos la que sea respetada y la que triunfe finalmente? También, como saben y como he dicho en muchas ocasiones, estoy en contacto tanto con el gobierno venezolano como con la oposición. La oposición nos ha trasladado que Edmundo González quisiera poder tener un encuentro con nosotros hoy por videoconferencia y conectarse y poder exponer sus puntos de vista. Así se lo trasladé al alto representante, indicándole que, por supuesto, España lo apoyaba y Edmundo González tendrá una conexión con nosotros para podernos explicar y dar de primera mano su posición, su punto de vista y ayudarnos a conformar lo que tiene que ser y es lo que lleva España trabajando desde el mismo 29 de julio.